Te explico un poquito, el día de hoy estamos con todas las inscripciones ya para los primeros años ingresantes en el Olga Redes y a partir de mañana y la semana que viene, bueno, todos los alumnos de segundo a quinto años que hayan ya pasado de curso y aprobado todos sus espacios curriculares o tengan hasta dos materias nada más como previas. Y a partir del día 9 también tenemos las inscripciones para todo lo que son los primeros años del Germán Abdala. Damos todas las oportunidades a los chicos. Estamos permanentemente trabajando para ellos, hacemos lo que se le llama hoy en día el acompañamiento pedagógico durante todo el año, es algo que recalcamos mucho a los docentes, la nota en sí misma o la nota de la prueba en sí misma no es lo válido, sino que es el proceso de aprendizaje del chico. Los docentes en este establecimiento sabes que están para los chicos, que trabajamos mucho tanto en la parte pedagógica como en esto de insertar a los chicos en todas las oportunidades que le ofrece el medio educativas, llámese olimpiadas, llámese congresos, participación en diferentes actividades, tanto intercolegiales como interprovinciales, o sea, estamos permanentemente en eso y darle a conocer a los chicos que ellos pueden. Cualquier duda, cualquier consulta, ya estamos trabajando hoy y mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche de corrido, y a partir del lunes nosotros ya comenzamos con todo lo que es la etapa compensatoria de febrero o las trayectorias pedagógicas, digamos, correspondiente al ciclo lectivo 2014, que terminarían ahora en febrero. Ya comienzan todos los chicos, digamos, tanto del Olga Redes como del Germán Abdala, que tienen materias previas, que no han aprobado su materia el año pasado, que se quedaron con dos o más espacios curriculares del ciclo lectivo 2014, vienen en sus días y horas correspondientes de clase a hacer trayectoria desde el día 9 hasta el día 20 y después evaluaciones desde el 23 al 27.